Hello, good evening. How are you today? ¿Cómo están? Buenas noches. It's good to have you here in class, my dear participants. For today, we are going to start with the section number 5. So I hope that everybody is ready to start this last part of our module. So I'm going to start sharing the platform. And for tonight, we are going to have two topics, basically. The first one is, so let me see. I'm going to start because I moved on. Vamos a comenzar el 5, okay, number 5. So, the first lesson objective is to talk about the time. So we are going to learn tonight how to express the time. So for that, we are going to work with the lesson objective 5.0 that talks about vocabulary and the conversation of what time is it there. ¿Qué horas son ahí? What time is it there? Solo déjenme llegar acá. Okay. Me sacó. Aquí estamos. Okay. The lesson objective number 5. Vamos a ver. Vamos a ver. Okay, the lesson objective 5.0, lo voy a poner en mute a todos para que nos podamos escuchar. Says, by the end of this class, you will be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in about different time zones. So that's what we are going to do tonight. And for that, we have the vocabulary and conversation, what time is it there? So you can go and watch this video and learn some vocabulary related that we are going to study in the presentation that I have for you tonight. Also, by the end of this class, you will be able to ask and answer questions using the time expressions and practice giving the time. So for that, you have this video where we can explain how to say the time in two different manners. And the last part of this class is then we have a knowledge check where you can say two possible ways to say the time. You can find two possible ways to say the time. So we are going to go back to this exercise after we present the class. Vamos a volver a este ejercicio después que hayamos avanzado un poco en la clase. So I'm going to stop sharing this and I'm going to prepare my new share. Okay. Okay, I hope that you can watch my screen. In my screen, we have different cities. For example, Anchorage, Los Angeles, Denver, Chicago, Ottawa, New York, Washington, D.C., Brasilia, Santiago, London, Paris, Moscow, Kaliningrad, Abu Dhabi, New Delhi, Vladivostok, and Beijing, and Tokyo. And we have Jakarta, Darwin, Perth, Canberra, Wellington, and many, many more cities. So, if you see, the difference between, excuse me, quiero disculparme porque no ando muy bien de mi garganta, así que probablemente esta noche me van a ver tomar agua, ¿verdad? Y se me puede ir un poquito la voz, así que me disculpo. Okay, if you see these two lines, they imply the different time zones, okay? En cada una de estas barras tenemos las diferentes usos horarios, ¿verdad? Las zonas horarias. And then if you see here, we have -5, -6, -7, and so on around the world. So we start here, right? We start here, and then you start -1, -2, -3, -4, and so on. But I won't teach you too much about this, but I want to show you how is divided the time zones in the U.S., for example, because in El Salvador, it's very common. El Salvador share the same time zone from the south part of Mexico until Costa Rica. So, in the United States, you can see the difference. For example, the yellow
is the Eastern time zone. This one is the Central time zone, the red one. The green is the Mountain time zone. The blue is the Pacific. The pink is the Alaska. And finally, we have the Hawaiian time zone. But this is to explain that we have different times. And to ask the time in English, you say, excuse me, what is the time? Or excuse me, what time is it? So you can say two ways. So you can start from o'clock here in the middle and half past. And for example, we can say 5 minutes past, 10 minutes past, a quarter past, 20 minutes past, 25 minutes past. After this, you say 35 minutes past, or you can say 25 minutes to. Vea que aquí ya tenemos dos formas, ¿verdad? Podemos decir 35 minutes past, 35 minutos pasadas, X horas, o podemos decir 25 minutes to, 25 minutos para. Okay, here, 40 minutes past, or 20 minutes to, a quarter to, 10 minutes to, 15 minutes past, 5 minutes to, 15 minutes past. Okay, so remember, recordemos, la primera media hora es past, ¿verdad? Y vamos sumando. Y la siguiente, después de la primera media hora, es to. Y vamos restando, minus, ¿verdad? Okay, so here we have, for example, it says draw the hands and follow the example. In here, you can say that is 3:30. And for example, if I have to say it's 5:45, I need to move, right? Like here, 5:45. So we won't draw it because of the time. Por el tiempo no vamos a hacer el ejercicio de los dibujos, pero esa es la forma de decir la hora, ¿verdad? En dos maneras. So, for example, here, podemos decir, it's 20 minutes to 7. ¿Cuál sería la otra manera de decir? If it's 20 minutes to 7, también podemos decir, it's 6:40, ¿verdad? Esa sería la otra manera de decir, it's 20 minutes to 7. In here, it's 8:45. Si es, it's 8:45, the other way is, it's 8:45. Esa es la otra forma de decir, it's 8:45, ¿verdad? Es la forma de decir 8:45 o un cuarto a las 9, ¿verdad? It's 2:00. Esta sí, ¿verdad? Esta se queda tal cual. It's 2:00. It's 4:35. It's 4:35. The second way to say the same time, it's 4:35, right? It's 10 minutes to 12. 10 minutes to 12 means that is 11:50. It's 8:05. 8:05, it's that way. Esta se queda igual, ¿verdad? It's 10:15, también, ¿verdad? O podemos decir aquí, it's 10:15. Y aquí también podríamos decir, it's 8:05. Recuerden que O lo utilizamos para decir 05, ¿verdad? 05. In here, it's 11:30. Aquí podemos decir, it's 11:30. Esa sería la otra forma de decir esa hora. So, look at here. It's 5:40. ¿Cuál sería it's 5:40? En hora militar. ¿Alguien me puede decir? Over here. ¿Cuál creen que es? 17:40, ¿verdad? Podemos decir en hora militar, it's 17:40 or it's 7:40 p.m., ¿verdad? P.m. Excuse me. Veamos la siguiente. It's 7:15. Uh-huh.
¿Cuál es la otra forma de decir it's a quarter to seven? 6:45. Perdón. Así es correcto. Veamos la siguiente. Voy a mover esto de acá. Vamos a poner acá. It's 11:05. ¿Cómo nos quedaría esa de la otra manera? 11:05. Very good. Y la siguiente. It's 9:30. It's over here. 21:30, ¿verdad? Si fuera hora militar, pero también podríamos decir it's 9:30 p.m., ¿verdad? Very good. Y la última, it's 6:00. Eso se queda así, ¿verdad? Tal cual, it's 6:00, ¿verdad? Porque son las horas exactas, en punto. Ok, very good. So, again, recapitulando, ¿verdad? ¿Cómo nos quedaría? Ya dijimos que cuando estamos en la primera media hora, in the first half, decimos past, ¿verdad? A quarter past, o 5 past, 10 past, 15 past, 20 past, 25 past, y aquí ya decimos 9:30. Esta L del half no suena, half. Y luego cuando estamos en la siguiente media hora, decimos 2, ¿verdad? It's 35:02, 22, a quarter to, 10:02, 5:02, ¿verdad? Y aquí siempre va a ser o'clock. Ok, very good. So, because of the time, we won't be able to, vamos a ver. Sí, tenemos aquí un poquito de tiempo. Just to continue practicing. Necesito 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I need 10 volunteers. Necesito 10 voluntarios. In the right side, you have in numbers. And in the left side, you have number. And in the right side, you have letters. Okay? En la izquierda tenemos números, en la derecha tenemos letras. Pero quiero que me digan, ¿cuál es la hora de las dos maneras? De las dos maneras que se puede decir. So, who wants to start? ¿Quién quiere comenzar? Por supuesto que no están en orden, ¿verdad? Aquí primero el reto es encontrar cómo se dice de una manera y luego, how do you say it in the other way? Let's see, veamos. Volunteers. Me. Ok, please, Tania. La primera quedaría como a quarter to six. Ok, ¿y la otra forma? Así como está, ¿verdad? It's 5:45 p.m. ¿Sí? Okay. Ajá. Sería AM. Porque sí, no sé. Perdón, sí, tiene razón. Es AM porque el PM ya son las 17, ¿verdad? 17:45 p.m. O podríamos decir 5:45 p.m., ¿verdad? Tenemos que aclararlo, sí. Thank you. Ok, el siguiente está fácil, ¿verdad? Pero también lo podemos decir en hora militar. Aquí está, perdón. 18, ¿verdad? 18:00. 18:00 or 6 p.m. 6 p.m. o'clock, very good. Mm-hmm. Number 3, el tercero. ¿Quién quiere hacer el tercero? Uh-huh. Hola, hola. Hola, hola, adelante. Quiero ver, no sé si estoy en lo correcto, sería 20 past 11. Sería 20 past 11, sin el tú. 11, sin el tú. Sí, okay. Sería 20 pasados de las 11, 20 past 11. O sería. Entonces, 2. Sí, sí. 11:20, ¿verdad? It's 11:20. O 20 past 11. No. Very good. Una consulta. Adelante. Una consulta. Con respecto de tú, entonces siempre es después cuando ya es de 30 minutos o ya es la mitad de la hora. Sí, ajá, tanto para tal, ¿verdad? En el otro, okay. En el otro caso solo decimos 11 past 20, solo past. Aquí está, mire, justamente. Solo quiero ver. Sí, mi super dupe. Aquí está, past.
Entonces comenzamos. 5 past, 10 past, a quarter past, 20 past, 25 past. Y half past, hasta ahí. De ahí comenzamos con 35 to. Ahí sí, de la siguiente media hora, ahí sí utilizamos el to. Uh-huh. Okay, hoy sí. You're welcome. It's okay. Okay, the next one, el siguiente. ¿Quién me quiere decir? What time is it? Yo le voy a preguntar, what time is it? A quarter past two. Okay, and the other way? ¿Y la otra manera? It's 2:13 o'clock. 2:15, perdón. 15. P.M. P.M. Okay. Sí, y si me lo dicen hora militar, ¿cómo sería? Así como está escrito, ¿verdad? 14:15. Excellent. Okay. Great. Okay, thank you. Okay, the next one, el siguiente. Volunteers. ¿Puedo yo? Adelante, Ricardo. Ya que me equivoqué en el anterior, me quiero reivindicar. Adelante, adelante. Sería 25 past 2. Estamos en este, Ricardo, perdón. En este de acá, donde tengo abajo el cursor rojo. Oh, entonces sería 30, no, sería half past 4. Yes, half past 4. Ajá, y PM, ¿verdad? ¿Y la otra manera de decirlo? Yes. Sería, que sería 4:30 p.m. Ok, very good. O puede ser a.m., ¿verdad? O sea, hay que aclarar siempre. En este caso, porque si me lo pone así, es como que automático deduzco que puede ser a.m., ¿verdad? A menos que me aclare que es p.m. Uh-huh. Thank you. Ok, next volunteer, siguiente voluntario. Excuse me. Vamos a ver si no vamos a empezar a buscar voluntarios por aquí. Vamos a ver, Héctor, Mr. Rubio, would you like to help us with this? Yeah, 5:10. Okay, it's 5:10. ¿Y la otra manera de decirlo? 9:55. Excellent. Excellent. Very good. Thank you. Okay. Let me see. Dianita Morán, would you like to help us with the other one? Sería 2:25. It's 2:25 and? 25 past 2. Excellent. Thank you. Thank you very much. Okay. Vamos a ver, Sara. Sarita Martínez, ¿cómo nos quedaría esta? I don't know, teacher. Vaya, veamos, las 19 serían las 7, ¿verdad? Sí. Entonces sería, it's 7:05 p.m., ¿verdad? O podemos decir, it's 7:05. It's 9. It's 7:05 p.m. Este cero es 5 p.m. ¿Sí? Ok, teacher. Thank you. También quedan las de la otra manera. It's 7:05. ¿Verdad? Ok, teacher. Ok, you're welcome. Vamos a ver, Susana, the next one. Sería 1 p.m. Uh-huh. O 13. O 13, sí. ¿Verdad? 13 p.m. 13. Ok, o 13. Ok, perfect. And the last one, el último. ¿Yani? Yani, no sé si Yani nos puede escuchar. Quizás no, ¿verdad? Ok, vamos a ver. ¿Quién más? Mauricio Hernández. Would you like to do the last one, please? It's 10 past 10. Okay, and the other way?
15 to 11. Yes, it could be, podría ser, pero sería también, pudiera ser, it's 10:10 p.m. or a.m., ¿verdad? Y la otra, sí. Como él lo dijo, it's 10 minutes past 10. Okay, perfect, thank you very much. Okay, let's continue, continuemos. So let me go, okay. Here I have a short conversation for you to practice that says, what time do you get up? At 7 o'clock. What time do you wash your hands? At 7:30. What time do you go to school? At 8 o'clock. What time do you have lunch? At 1 o'clock. What time do you come home? At 6 o'clock. So I will send you these to the breakout rooms. To your WhatsApp, and then I will ask you to please go to the breakout rooms and practice. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a los breakout rooms y vamos a practicar these very short questions. Vamos a practicar estas preguntitas muy cortas con una WH word que ya conocemos, que es what time, ¿verdad? Que es la que nos sirve para preguntar a qué horas. ¿A qué horas haces A, B, C, D cosa, ¿verdad? So in this case, we are asking, what time do you get up? ¿A qué horas te levantas? What time do you wash your hands? ¿A qué horas lavas tus manos? What time do you go to school? ¿A qué horas vas a la escuela? What time do you have lunch? ¿A qué horas almuerzas? What time do you come home? Okay, so I want you to interchange the questions. Quiero que se intercambien las preguntas y las respuestas. Okay, do you have questions? ¿Tenemos preguntas? No. Okay, if there are no questions, please join to the invitation you will receive soon. Okay, there's someone with problems to join. ¿Hay alguien que tenga problemas para unirse a los grupos? Jessica, my dear, mi estimada Jessica, do you have a problem to join? ¿Tenemos problemas para unirnos? Okay. If you have any problem with your internet, it's okay. You can continue working here. Si tiene algún problema con su internet, no hay problema. Jessica puede continuar trabajando en el aula principal. Yo voy a darme una ronda por los breakout rooms, ¿ok? Bastante, bastante, Tania, pero... Yo le respondería at 6 o'clock. 6 o'clock. Say, ¿a esa hora se despierta? I am sería, ¿verdad? No. I get up. I get up at 6 o'clock. I get up. Ah, okay. Mm-hmm. Oh, I wash my hands at 6:30 in the morning. Acuérdense que los o'clock son las horas exactas, ¿verdad? O'clock solo es cuando es en punto. De ahí los demás solo se dicen los minutos, ¿verdad? 6:10, 6:15, 6:20.
Y entonces la respuesta va, I go to school at, I have lunch at, I come home at. Okay. Excellent. See you in a minute. Okay. What pues hay que poner. Una parte. Hello. Is everything okay? Hello, ¿todo bien teacher. Por acá? Todo bien, teacher. ¿Verdad okay. que teníamos que cambiar las respuestas? Sí. De la hora. Sí, ustedes van a poner su propia hora. Y lo otro que les quiero decir es que la respuesta es I get up at. Acuérdense que cuando decimos horas utilizamos la preposición at. Entonces yo puedo decir I get up at 6 o'clock a.m. or in the morning. I wash my hands at 5:10 a.m. ¿Verdad? I go to school at. I have lunch at. I come home at. And then, and then you say the time. Y después dice la hora. Ah, primero la preposición y ahí lo que estamos respondiendo, la actividad. Sí, sí. Okay. Okay. Thank you, teacher. De hecho, creo que así estaba. Sí, ahí está. At 7 o'clock, at 7:30, at, ahí está. Okay, perfect. Okay. See you in a minute. Entonces, así como lo hemos practicado es. Ajá. Ah. Sí, así mismo. Vaya, le voy a preguntar a Cruz. A Cruz, ajá. Ajá. Entonces le pregunto yo a Cruz para salir un poco nosotros de las preguntas que ella nos dejó. Cruz, hello. ¿Está por ahí? ¿Me escucha? Sí, diga. Ok. Entonces yo le voy a preguntar, what time do you watch in TV? No veo televisión, pero... Nine o'clock. Teacher. Hello, my dears, I'm here. Para decir, digamos, what time do you homework? What time do you do? ¿A qué horas haces la tarea? What time do you do homework? What time do you do homework? Sí. Ah, okay. 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 Perfect. Do you have more questions? No, teacher, thanks. Perfect. See you in a minute. Lo veo en un ratito, ¿ok? Ok. Como Cruz dice, que acepta. Ahí están. Hello, is everything okay? ¿Todo bien por acá? Hello, hello. Tiene problemas de... Tienen problemas, ¿verdad? Yo no sé si está como que va a llover y está haciendo mucho viento y a veces eso afecta a las conexiones. No se preocupe, avance como pueda y pues juntos lo vamos a resolver. ¿Ok? Bueno. Excelente. See you in a minute. What you hands? La segunda. What your hands? Algo así. Wash your hands. Hands. Wash your hands. Ah, ok. Wash. Termina como que. Wash. Ah, ok. Wash. Okay. Wash your hands. Sí, así. Justo así. Wash your hands. Uh-huh. Excellent. Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Not, chef. Oh. Así estamos practicando. Ok. It's okay. See you in a minute. Les veo en un ratito. Ok. Okay. Hello, my dears. How is it going? ¿Cómo va todo? ¿Se han podido comunicar? Sí, teacher. Okay, excellent.
Excellent. Is everything okay or do you have questions? ¿Tenemos preguntas? No, it's okay. Excellent. See you in a minute. To work or school? No, school. Ajá. School. What time do you go to school? Hi, teacher. Hello, is everything okay? ¿Todo bien por acá? Sí, todo bien. Okay, you are about to finish? ¿Ya casi termina? Are you about to finish? Sí, termino. Okay, excellent. I'll call you back in a minute. Ya en un minuto le llamo de regreso. Thank you. Okay, a usted. Hello, hello, welcome back. Bienvenido, bienvenidas. Okay, I'm just waiting a couple of minutes for all the people to come back. Estamos esperando un par de minutos para que los participantes regresen. Okay, teacher. Coming back. Okay, hi, hello. Fíjese que teníamos una duda con Jonathan y con Cruz. Adelante. Que estábamos hablando de, y decíamos, okay, si yo me quiero referir a las 12 del mediodía y para diferenciarlo de las 12 de la noche para uh-huh. madrugada, uh-huh. ¿cómo yo voy a pronunciar? Entonces decíamos, sí, puede ser bajo la referencia de la pregunta, pero ¿y qué tal si yo me quiero referir sin que tenga una referencia a las 12 del mediodía? Ok, las 12, thank you, buena pregunta, good questions. Las 12 del mediodía se dice at noon y se escribe N-O-O, noon, at noon. Ah, ok. Las 12 de la noche es midnight. Midnight. Ah, ok. Mid, así como se oye, M-I-D, mid y night, como noche, pero unidito, midnight. Okay. Midnight, ok. At gracias. Y at midnight, ok, perfect. Ok, who wants to start with the conversation? ¿Quién quiere comenzar haciendo la pequeña conversación? ¿Qué equipo? Vamos a darle chance a un equipo que lo haga. Tania. Ok, vamos a ver. Tania y Sara. Ok. Yo voy a preguntar. Sí, hija, porfa. Va. What time do you get up? I get up at 6 o'clock. Ok. Next question, siguiente pregunta. Una what? Pregunta. No le pregunto yo a teacher de nuevo, no. Sí, pregúntale okay. usted a ella ahora. What time do you get up? I get up at 10 a.m. At what? At 4 or at 5? At 10. 10, okay, 10 a.m. Very good, it's okay. Excellent, thank you. Okay, next team. Un siguiente equipo que nos quiera compartir. La pregunta 2 o la 3. Vamos a ver. Yo, teacher. Adelante. Sería la número 2, ¿verdad? Sí, please. Yes, please. Sería, what time do you wash your hands? At 7:30. Okay. And now you ask your, ¿no tiene compañero o compañera? Sí. ¿Quién era? Crisia creo que era uno. Okay. Y la otra no me acuerdo.
Ok, vamos a ver los compañeros, ¿dónde están? Los compañeros de Ricardo. Aquí estamos. Hola. Ahí está Krishna, ok. Ahora usted, Krishna, hágale una pregunta a su compañero. Ok. What time do you go to school? Sería at 8 o'clock. Ok, I go to school at 8 o'clock. Excellent. Thank you. Ok, a last team, un último equipo que quiera participar. Vamos a ver. Tal vez, vamos a ver. El equipo de Keren, tal vez quiere participar. Yes, teacher. Ok, adelante. The last two questions. Las últimas dos preguntas. What time do you have lunch? Ok. No sé si está Diana ahí o Mauricio. What time do you have lunch? Vamos a ver quiénes están ahí de los compañeros de Keren. Este, yo. Okay. At 1 o'clock. Ok. Now you ask her. Ahora usted pregúntele. Ah, vale. ¿La misma pregunta o la siguiente? La siguiente, si usted gusta. Vale. What time do you come home? I come home at 5 o'clock. Ok, perfect. Thank you. Thank you very much. Entonces, then, from this exercise, we have clear that we use the expression, what time do you, ¿verdad? What time do you, para preguntar a qué horas tú haces y luego va un verbo, ¿verdad? Get up, te levantas, wash your hands, te lavas las manos, go to school, vas a la escuela, have lunch, almuerzas, come home, regresas a casa. Y tenemos claro que la respuesta puede ser una respuesta larga como I get up at 7 o'clock, esa es una respuesta larga, o una respuesta corta como la que nos dan acá, at 7 o'clock. Me limito a decir exactamente la hora y ya no repito parte de lo que fue la pregunta, ¿verdad? Pero siempre que voy a responder en relación a una hora o en relación a la pregunta, what time do you, mi respuesta siempre va a llegar al inicio, va a llevar al inicio la preposición at. At 7 o'clock, at 7:30, at 8 o'clock, at 1 o'clock, at 6 o'clock. Independientemente de la hora, siempre va a llevar at. Yes, ok. ¿Qué les queda de tarea? Ok, in the materials you will receive this. And then you will have two pictures, ¿verdad? Van a tener ahí dos dibujitos for you to answer. What time do you get up? What time do you eat breakfast? What time do you go to school? What time do you have lunch? What time do you have dinner? What time do you go to bed? Very similar questions. Do you have dinner? Es cenar, ¿verdad? Tener la cena. Dinner. Ajá, what time do you have dinner? ¿A qué horas cenas o a qué horas tienes la cena, verdad? What time do you go to bed? ¿A qué horas te acuestas? Ok, my dears. Because of the time, I'm going to stop sharing here. Voy a dejar de compartir acá. Este material lo van a recibir en la carpeta que ya les mandé el acceso. And I'm going to change the topic. Voy a cambiar el tema. Bueno, no del todo. Porque quiero ir al 5.4. En el ejercicio 5.4, perdón, ahí tenemos, it says, look at the clocks and select the two possible correct answers hours for the hours displayed on each watch. Vea que aquí usa dos palabras, ¿verdad? Clock es el reloj de pared y watch es el reloj de puño, ¿verdad? El que tengo en mis manos, ¿sí? Entonces, para que nada más lo sepan. Entonces dice, what time is it? ¿Qué hora es? Y una opción es, it's 20 after 2. Vea que podemos usar la palabra after, después de las, after 2. O it's 20, it's 2:20. Así, simple, it's 2:20, las 2:20, ¿verdad? Entonces, hoy necesito un voluntario para que me diga, what time is it in this clock? ¿Qué horas es en este reloj? Y que me digan las dos opciones que se pueden trabajar ahí. Vamos a ver. It's 10 to 7. Ok, it's 10 to 7. Esa es una opción. ¿Y la otra opción? The other choice. 6 to 15. 50.
Porque 15 es 15, ¿verdad? Pero ahí estamos. It's 6:50. Excellent. Thank you. Okay. Number three. What time is it? What time is it in that clock? Another volunteer? ¿Otro voluntario? Si no, le vamos a pedir a Daphne. Daphne, could you please help us? ¿Nos puede ayudar, Daphne? Sí. Sería, it's 9:45. Mm-hmm. Mm, 9. O sería, no, 8:45. Uh-huh. 8:45. Okay. And it's 9:15. Excellent. To 9. Very good. It's 9:15. Excellent. Okay. What time is it there? ¿Qué horas son ahí? In that clock. Let me ask support maybe from, vamos a ver, Carly. Would you like to help us, Carly, please? Okay, teacher. It's 11:05. Okay, it's 11:05. And the other choice? ¿Y la otra opción? It's 11:05. Excellent, very good. It's 11:05 or it's 11:05. Thank you, Carly. Okay, and the last one. No, falta todavía uno. One spending one. Okay, what time is it in clock number 5? Let me see. Jonathan Barías, can you help us? Could you help us? Ahí sería. It's 3:15. Ajá, 3:15. And the other one? It's 4:15. No. It's 3:15. Excellent. It's 3:15. Thank you. Thank you very much. And the last one. Volunteer for number 6, please. Vamos a ver, maybe Susana? Susanita Núñez? Can you help us, please? No sé si nos puede escuchar. Ahí está. A ver si me escucha. Okay, what time is it, Susana? It's 4:30. Okay. Okay, and the second? The second choice? It's 4:30. 4:30, ¿verdad? 4:30. Okay, excellent. Very good. Congratulations. You did a good job. Excelente trabajo. Okay, we are going to introduce the next topic that is that says by the end of this class, you will be able to understand rising and falling intonation in yes-no questions and WH questions. Vamos a tratar de aprender un poquito la entonación, ¿verdad? De nuevo, me disculpo porque mi voz como que no es la mejor para enseñar este tema este día, pero vamos a hacerlo mejor. Y si hay dudas, lo repasamos mañana. Here you have a video. Aquí tenemos un video. Si usted se fija en las preguntas de yes, no, answer, las preguntas de respuesta, sí o no. Por ejemplo, is she getting up? Ese getting up se oye más fuerte que el resto de la oración. Y si vemos, hay una flechita ascendente, ¿verdad? Are they sleeping? Entonces, en la última frase se encuentra como un poco elevada de tono, por decirlo así. Pero ocurre lo contrario con las preguntas WH, ¿verdad? What's she doing? Is it doing? Se oye más suavecito. Y el what se oye más fuerte. What's she doing? What are they doing? Ese doing se oye más bajito que el what, ¿verdad? Entonces, en la WH words, el what, where, who, etcétera, se oye más fuerte que lo último, se oye más suave. Pero en las preguntas que van con el verb to be, entonces el verbo final, ¿verdad? Tiene una entonación más alta. Ya lo vamos a ver eso en algunos ejemplos. You can watch this video in order that you can have it clear. Pueden ver ese video para poder tener más claro. También en adición a lo que vamos a estudiar esta noche. So, aquí vamos a
este ejercicio tiene que ver con listen and practice. Vamos a escuchar y a practicar la entonación. It says, notice the intonation of yes, no, and WH questions, lo que les mencionaba, ¿verdad? Note la entonación que se hace para las preguntas de respuesta cerrada, sí, no, o sea, preguntas con el verbo to be, y preguntas en WH questions, and select the correct intonation, y preguntas con pregunta WH y seleccionemos la entonación correcta. Entonces aquí las opciones son falling y rising. Falling es hacia abajo y rising es, falling es decreciente y rising es ascendente, ¿verdad? Que incrementa. So, after my class, after this class, you will be able to complete this exercise. Después de esta clase usted va a poder contestar, ¿verdad? Este ejercicio y también you can listen. You can listen to the audio. You can expand the external window and go to listen the audio and download it if you want. Si usted quiere, puede descargar el audio y escucharlo el número de veces que usted quiera, ¿verdad? So, we are going to stop sharing this. Vamos a dejar de compartir y vamos a ir a la presentación que les traigo. In here, you can watch that we have... Okay. Excuse me. Aquí dice, WH questions, falling intonation. Where are you from? Ese from, si se fija, la flechita va hacia abajo. Pero el where está en bold, en negrita. Significa que ese where, la pregunta, ¿dónde? Where are you from? Va incrementado en rising, pero aquí en la flechita hacia abajo es falling. Y sería, where are you from? Vea este, es diferente, es una yes, no question. Aunque no vaya el verbo to be, pero va el verbo have. Have you finished? Have you finished? El finished incrementa, mire, tenemos la flechita hacia arriba. Y este have you, se oye suavecito. Have you finished? El finished incrementa, ¿verdad? Esas son las famosas yes, no questions. Y en los statements, en las oraciones afirmativas, tenemos, she lives in a house in a small village. ¿Vea? En el falling intonation está al final, village. Y los incrementados son los que están en bold, en negrita. She lives in a house in a small village. En los imperativos son como los comandos, ¿verdad? Haga esto, haga aquello, haga lo otro, como para dar orders, to give orders, para dar órdenes. Y aunque no va el you escrito, pero se entiende que la orden es para usted, ¿verdad? You sit down, you put it on the table. Entonces ve aquí, sit down, ese sit down va hacia abajo, es una falling intonation. Put it on the table, ese put it on, va incremental, está en negrita. The table ya es decreciente, es un falling. Cuando estamos haciendo listas, por ejemplo, va rising, rising, and falling at the end. Incremental, incremental, y a la última palabra le cae la decreciente. Por ejemplo, for example, I need a pen, a pencil, and some paper. I need a pen, a pencil, and some paper, ¿verdad? Ese paper ya me baja, ¿verdad? Porque terminé mi lista y voy a dejar de hablar. Veamos aquí. Entonces, ¿cómo es? Las yes, no questions, tenemos un rising tone, un incremental, ¿verdad? En la W, incremental al final, ¿verdad? Como ya vimos. Y en la WH questions, tenemos un falling tone al final. Porque la WH sí va un poquito más, con más fuerza de voz. Las tag questions va en falling tone y las tag questions check van en rising tone. Ya vamos a ver qué son las tag questions. Aquí tenemos otros ejemplos. Solo déjenme ver la hora, si no continuamos mañana. Todavía nos quedan unos minutos. Ok, las declarative statements, for example, I am going home. I am going home. Ese home va incrementado, va rising.
in WH questions. Como les decía, who will help? Dice help. Baja, ¿verdad? Sube un poquito y luego baja. Y ve acá, where are you going? Going. Ese going va hacia abajo. En las exclamaciones, how beautiful. What a nice day. What a nice day. What a nice day. Get out. Get out. Get out. Turn the lights on. Turn the lights on. Turn the light on. Okay. Y veamos cuáles son las questions tag. Las questions tag son como cuando, por ejemplo, yo le digo, do you like chocolate? Don't you? ¿Te gusta el chocolate? ¿Verdad? O sea, que casi le induzco a que su respuesta sea sí, ¿verdad? The car is ready, isn't it? ¿El carro está listo o no? Car is ready, isn't it? Ok. Por si ese le resulta confuso, aquí lo tengo más fácil con otra flechita. The change in pitch, raising or falling. Veamos. Did you lock the door? Door, hacia arriba. WH questions, using falling intonation. What time does the bus arrive? Arrive, hacia abajo, ¿verdad? Uh-huh. Statements using falling intonation. I like chocolate. Chocolate, hacia abajo. Choice questions, use rising, falling intonation. Cuando tenemos preguntas de escoger una cosa o la otra, tenemos en la primera sube y en la última baja. Do you like fall or spring? Or spring. Cuando hemos estado hablando, por ejemplo, de las estaciones del año, ¿verdad? Do you like fall hacia arriba or spring hacia abajo? De nuevo, hacia arriba es rising y hacia abajo es falling. Y aquí tenemos el ejercicio que estaba en la plataforma, ¿verdad? Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? ¿Y por qué baja? Porque ese doing lleva implícito la pregunta, ¿verdad? Entonces se tiene que gesticular bien para que se pueda escuchar. Excuse me. Veamos, aquí tenemos un ejemplo. ¿Cómo sería esta? La primera. Are you going to the shops? Aquí al final es racing, ¿verdad? Hacia arriba. ¿Verdad? Shops. Y aquí. Where are you going? Y going, hacia abajo, ¿verdad? Hacia abajo. Entonces aquí nos queda claro, ¿verdad? Solo déjenme ver si podemos trabajar con las flechitas. Aquí nos va a quedar un poco más claro que todo lo que sea WH va hacia abajo. Racing. I mean falling. Vamos a ver si me deja hacer lo que quiero hacer. No me está dejando. Vamos a ver. Creo que es más fácil así. Ay, bueno, más o menos. No me va a quedar tan recta como yo quería. Pero lo que quiero decir es que siempre, siempre que tengamos una yes, no question, va a ir en racing. Yes, no question. ¿Y cuáles son las yes, no questions? Las que usan el verbo to be, ¿verdad? Are you going to the shops? ¿Verdad? Shops. Ese shops va hacia arriba, ¿verdad? Y las que están hacia abajo o las falling van a ser las que llevan una WH, ¿verdad? Entonces acá, vamos a ver, copy, paste. Estas van a ser las WH questions, las que van hacia abajo, porque lo que suena de último suena en decreciente, suena más bajito. Por ejemplo, where are you going? Going, ¿verdad? Y eso es como para remarcar la pregunta, pero se hace de manera bien suave. Where are you going? Entonces el que se oye más fuerte es el where. Pero la oración como tal finaliza con un falling, con un decreciente. En cambio, las que van con verb to be, are you going to the shops? Shops,
Ese shops va incrementado en las yes, no. Shop. Vale, entonces, teniendo eso como referencia, uy, se nos fue el tiempo. No vamos a lograr resolver todo este ejercicio, ¿verdad? Les queda a ustedes de tarea. Pero quiero que regresemos a la plataforma, ¿verdad? Para tratar de responder a la pregunta que teníamos ahí, ¿verdad? Veamos este. Are you wearing a coat? ¿Cómo sería? ¿Racing or falling? Racing. Racing, ¿verdad? Porque es una W, una yes, no question. Y esta. What are you doing? What are you doing now? Falling. Falling. Ajá, es un falling. What time is it? Falling. Ajá. Is it midnight? Racing. Okay, it's racing, ¿verdad? What color is t-shirt? Is his t-shirt? Falling. Uh-huh. Are you from Thailand? Racing. Okay. Ay, perdón, excuse me. Ahí está. Perfect. That's the way it is. Entonces, para que no nos confundamos, voy a dar un new share aquí. ¿Verdad? Me parece que si tenemos claro que las WH questions son falling y las yes no questions son racing, ahí nos perdemos, ¿verdad? Ok, my dear participants, because of the time, I'm going to stop here. If you have questions, let me know. Si tienen preguntas, me lo hacen saber en el chat. Por el tiempo, nos vamos a quedar hasta acá. I hope to see you tomorrow. Espero verles mañana. And tomorrow we are going to clarify if you have questions about this. Si tienen preguntas acerca de esto, pues mañana también con mucho gusto las podemos abordar. ¿Ok? Gracias, teacher. Que se mejore. Bye, teacher. Thank you very much. With a tibia, tome. Yes, a tea. Ginger tea. Té de jengibre con lemon. Excelente. Limón, manzanilla, todos esos. Excelente. Mejores. Que se mejore. Thank you. Bye. See you tomorrow. Good night, teacher. Good night. Bye, teacher. Bye. Good night.